Bienvenidos a este canal. Hoy nos encontramos aquí en un pantano completamente vacío. Vamos a bajar porque hacía mucho tiempo que queríamos venir aquí para ver qué tipo de paisaje marciano extraño podemos encontrarnos, para hacer unas buenas fotos y a ver qué ha dejado al descubierto el vaciado, porque la gente tira muchas cosas muy extrañas en los pantanos. Vamos allá. Cookie. Pues aquí estoy otro día más haciendo unas locuras con Kike. Estamos en un pantano vacío. Por ahora bajando bien. La cámara sigue bien. La mano de Kike no tanto. Pero bueno. Ahora seguimos y a ver qué pasa. Debes decir algo en plan: ahora pongo una foto de cómo es de normal. Por cierto, no sabemos si esto es prohibido, pero tampoco parece que... Oh, mira, tú unas cabras. No se va a ver. ¿No? Bueno, no se va a ver, pero hay unas cabras ahí. Estamos en la naturaleza. Esas cosas pasan. Y ahora vamos a hacer alguna fotillo por aquí, que tiene buena pinta. Y de momento no nos han echado, así que siempre mejor pedir perdón que pedir permiso, eso suelen decir. Hasta que acabes en la cárcel. Vale, y ahora nos empezamos a meter en lo que sería de verdad las profundidades del pantano, que ahora mismo queda un pequeño riachuelo y como veis aquí están haciendo una obra, así que no sabemos muy bien cómo podemos pasar, pero vamos a ver qué podemos hacer. Oye, igual hacer unas fotos aquí también, ¿eh? Vale. Con eso detrás en plan industrial. Sí. Que subieras por esta cuesta un poco. Sí. Y yo te pillo ahí subiendo con el verde y el tema industrial este. Vale. Vale. Para ese lado, ¿no? Sí. Yo sube yendo y te digo. ¿Te hace caso? Sí. Cambiando de terreno. Oh, oh. Se ve como más húmedo. Igual los bordes son más secos.
¿Hasta dónde podremos llegar sin morir? ¿Qué va? Es súper duro. ¿Sí? Si vierais el pedazo agujeraco. Y lo profundos que son estas grietas. Hemos encontrado algo. Una antigua construcción. Este pantano estaba construido encima de un pueblo. O sea que ahora quedan restos del pueblo que hubo en su día. Y si os fijáis ahí, vamos a acercarnos porque hay una casa. Una caseta. ¿No fue el pueblo de tu abuelo o sí, algo? Bueno, vamos, ya que estamos, haznos un home tour, o ¿cómo se llama? House tour. House tour. Pues aquí creo que podría haber estado una habitación. Me parece que hay una cama, hay la ventana, mira las vistas. Aquí tiene pinta, quizás, de haber estado el salón. No había teles, pero seguramente algo habría por ahí. ¿Habría baños? No sé. Esto tiene pinta de ser el baño, porque parece un trono. Justo ahí. Iba a decir, sin olvidar que era un piso muy céntrico, justo en medio del pantano. Y ahí, pues no sé, pero mira qué altas las... ¿Y hace cuánto tiempo hicieron el pantano? No lo sé, solo sé que mis dos bisabuelos estuvieron construyendo la presa. Un oasis. Parece. En medio del desierto. Se escuchan ranas. Se escuchan aquí debajo. Oh. No, gracias. ¿Qué? No sé, igual sale algo a matarnos. Bueno, vamos a acercarnos al río. Es una playa, literal, Esto ya es más. Sí, uf, un baño ahora mismo. Pura delicia. Por aquí es complicado pasar. Tendríamos que dar la vuelta a esa carretera y pasar por este agujero y luego continuar por aquí, pero esta parte es muy estrecha, entonces vamos a coger el coche y nos vamos a ir al otro lado ya directamente, donde hay una presa gigante, que ahora mismo no hay nada de agua, así que también es muy interesante, así que vamos para allá. Mi perla. Aquí se supone que ha habido más de 80 metros de agua en este pantano, y eso es una barbaridad. Podríamos decir que más de 15 pisos o 20 pisos. Una barbaridad. Y aquí hay un resto de civilización. Bueno, y esto ha sido todo por hoy. Seguiros en nuestros Instagrams, Amuas Artadi, El Limonero Crea,
Para más vídeos ya sabéis dónde estamos. Suscríbete.